ORT informa. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Tamaulipas, la capital del estado regresa a fase 1, al igual que otros 15 municipios. Esta determinación por parte de las autoridades del sector salud se aplican para tratar de contener los contagios. Por lo tanto, se ha establecido que varios municipios van a ingresar a la fase 1. Dentro de las medidas señaladas es que los restaurantes van a operar al 60% de su capacidad con un horario de lunes a domingo hasta las 23 horas sin el servicio de buffet ni música en vivo. Además, también se establece la restricción en la venta de bebidas alcohólicas. Será de lunes a viernes hasta las 20 horas, sábados hasta las 3 de la tarde, mientras que el domingo se aplicará ley seca. Salones de belleza, barberías, estéticas, peluquerías, servicio de lunes a sábado hasta las 6 de la tarde. Asimismo, los tianguis van a estar operando a un 40%. Solamente los puestos podrán atender a un 30% de la capacidad de la clientela, mientras que los gimnasios 35% de su capacidad, los salones de fiesta al 40% de su capacidad, máximo de 100 personas y el horario hasta las 23 horas. Mientras tanto, van a permanecer cerrados los centros de espectáculos, billares, cantinas, cervecerías, bares y discotecas. Ante las nuevas medidas por los contagios de COVID-19, los empresarios reaccionaron en contra de las determinaciones del gobierno del estado y aseguraron que el nuevo decreto fue pensado con el hígado. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Victoria, Mario Flores Pedraza, consideró que las nuevas restricciones que llegan en el decreto gubernamental y que entran en vigor este jueves no se pensaron con la cabeza, sino con el hígado. Adujo que las nuevas medidas no apoyan en nada reducir la cantidad de contagios en el estado y atribuyó a los cierres de campaña la elevada cantidad de casos de COVID-19, el permitir la autoridad de eventos masivos que superaron las 20.000 personas en los cierres de campaña. La mayoría de las escuelas están listas y en condiciones para cuando la Secretaría de Educación y el Comité Estatal de Seguridad y Salud autorice el regreso a las clases presenciales, aseguró Juan Patiño Cruz. El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa destacó que aun cuando la pandemia se ha sostenido, el mantenimiento a las instituciones escolares se ha mantenido, terminando la edificación de aulas y rehabilitando instalaciones eléctricas, explicó que con algunas excepciones en las que hay escuelas que presentan acumulación de hierba derivado de las últimas precipitaciones pluviales, el resto de los planteles están en condiciones de recibir a los maestros, directivos y estudiantes. ORT te informó.